Transmitiendo 24 horas al día, todo el año, y desplazando el ambiente a todo el mundo. Jambalaya News Radio. Buenos días, Nueva Orleans, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es primero de julio y esa imagen que tengo en pantalla puede ser la de cualquiera de nosotros si hacemos las cosas bien, si nos portamos bien. ¡Buenos días! Mire, ¿sabe por qué me río? Porque... ay, no, a veces yo pienso que es como una locura todo esto, ¿verdad? Parecemos un disco rayado, la máscara, la vez en las manos, el distanciamiento social, en fin, o sea, no crea, uno mismo se traumatiza de tanto que le dan al mismo tema, pero es que el mismo tema es el que hay que seguirnos recordando a nosotros, porque es necesario. Porque es parte de nuestra salud, porque es parte de nuestra seguridad, porque es parte del atuendo, es parte de la vestimenta que ahora tenemos que utilizar. Aunque mi hija me estaba contando hoy porque esa noticia sí se me escapó a mí ayer. Voy a ser honesta, pero yo capto todo lo que me van diciendo, ¿verdad? Y lo voy analizando. Mi hija me comentó que hay un residente de la parroquia de Jefferson Parish que ha demandado o va a demandar a la presidenta de la parroquia, Cynthia Lee Chain, basado en una ordenanza que pasó hace algunos años que dice que nadie puede entrar a lugares públicos con una máscara. ¿Ok? Entonces, en base a esa ley que fue aprobada hace muchísimos años, este residente de la parroquia de Jefferson dice que va a demandar o está demandando ya a la presidenta de la parroquia, Cynthia Lee Chain, porque a partir de hoy esto ya dejó de ser broma. Esto es más en serio que nunca. Usted no va a poder entrar a un establecimiento donde no le pidan o le exijan, porque ahora sí es mandatorio. Mire, ¿eso era lo que queríamos? Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Que queríamos que todo fuera a la fuerza? Pues ahora es a la fuerza. Pues entonces este caballero aduce, él, ¿verdad?, en su inteligencia, que... esto no puede ser así, que ella está violando una ley, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Mire, la máscara, sí es cierto, le tapa la nariz, le cubre la nariz y la boca, pero todavía por los ojitos a uno lo conocen. Y esta es la parte que me da mucha risa, porque especialmente si uno debe, mire, yo le voy a decir algo, si a usted alguien le debe, aún y con la máscara, usted ese bandido o esa bandida la va a reconocer. No hay tal culebre pelos, como dice mi mamá, o decía mi mamá allá en aquellos años cuando yo era una niña. Y mi papá me decía, cuando yo te digo que la mula es parda, Brenda, es porque tengo los pelos en las manos. Y mire que a uno se le pega todo lo que le enseñan de chiquito. Así que no hay tales de que la máscara, de que no me van a reconocer, que... A ver, mi hija está conectada ahí. Yolanda, llámame para que me expliques lo de la demanda. Es lo que estábamos hablando ayer. Mire, uno viene tranquilo a este programa. Yo vengo a contarles todas las cosas bonitas y maravillosas que están pasando en el mundo. Y resulta ser que cada día sucede algo que uno se queda así como que, wow, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué onda? Porque
qué ridículo es tan grande ahora que están demandando a la presidente de la parroquia. Primero querían que fuera la fuerza, primero querían que fuera, que lo hicieran obligatorio, que tenía que hacer algo, que no hacía nada, en fin. Y ahora que la señora está y poniendo orden, ahora salen con estas ridiculeces, porque la verdad que es que esto es ridículo. Perdóneme por lo que le estoy diciendo y la manera en la que le hablo. Nunca quiero faltarle el respeto a nuestro público, jamás, pero a veces nosotros somos bien ridículos, porque nos han dado todo el tiempo y todo el espacio como seres humanos pensantes para no tener que hacer las cosas como las vamos a tener que hacer ahora. Ahora sí hay bastantes rótulos, ahora sí hay bastantes rótulos por mandato de la parroquia de Jefferson. Ahora no puedes entrar a mi negocio sin máscara. Ah, por mandato. O sea, antes no era un mandato, antes era una opción que nos iba a nosotros a mantener saludables, que nos iba a dar a nosotros la protección necesaria al empleado del negocio, al dueño del negocio y a todos los que estuvieran dentro. Antes era una opción usarla por cuestiones de seguridad. Ahora es mandato. Ahora sí están los rótulos allá afuera. Por mandato, por ordenanza, no van a poder ingresar a este negocio si no tienen máscara. Bueno, así queríamos. Así va a ser. Qué pena por los que no se acostumbraron en este tiempo que nos dieron de gracia para que nos acostumbráramos, porque ahora lo vamos a tener que hacer. Bueno, saluditos para Yolanda Soto, que está en Puerto Rico. Mi Yolanda, qué vida, cuando yo sea grande, mamita, yo quiero ser como usted. Cariñosa Lemus dice, buenos días, Dios les bendiga. Maritza Gale, Bernardino Zurita y Zuley Bustos, Arteaga conectada con nosotros. Yolanda conectada, Belkis, Garmendia, Lourdes, Enrique dice, buen día, buenos días. Yolanda Andrade dice, Frida Kahlo, así es, óigame, o sea, hasta Frida le tuvieron que poner máscara para que usted vea que no va a ser tan difícil. Giovanni Ramírez conectado con nosotros. Eileen Ordóñez dice, máscaras antes no eran permitidas en los bancos, pero ahora por el COVID-19 es lo que hay que hacer. Gente ignorante, que lo manden a la sala de COVID en Ochsner sin máscara. Ajá, gracias Eileen, gracias, gracias. Yolanda Dayanir Andrade, hashtag latinos con máscaras, así es. Jorge Padilla conectado con nosotros. Noemí Hernández, Sandra López. Paz Moreno dice, buenos días, bendiciones para todos. Celina Chávez, pero me encanta. A mí me gusta cuando ustedes están activados. Si ustedes se activan, mi gente, este va a ser un súper reteque contra Archi programa. Ya yo tengo a Lindsay Navarro ahí, pero que se aguante un rato, pero ya la pongo con todos ustedes. Celina Chávez conectada. Yolanda dice, la ley de Luisiana, ojo, la ley de Luisiana RS-14-2.131 dice que no puedes usar máscara o disfraz que tape la cara en lugares públicos para esconder su identidad o que prevenga que se identifique a la persona, con excepción en Mardi Gras y Halloween. Esta ley es la que está aduciendo el residente de la parroquia de Jefferson Parish para demandar a la presidenta de la parroquia de Jefferson Parish, porque la presidenta se cansó, como nos hemos cansado todos, de decirles, póngase la máscara, protéjame por favor, porque es que su máscara me protege a mí y la mía le protege a usted. Así de fácil y así de sencillo. Jorge Padilla dice, Brenda, bueno, siempre hay un loco que quiere llamar la atención. Ese está igual como el que hizo la demanda contra Dios. Amén. Rosamari González dice, buenos días. Celina Chávez dice, buenos días, Brenda, me gusta porque usted dice la verdad. Dice Yolanda, el demandante dice que Lee Chain está abusando su poder porque la ley dice que no se pueden usar las máscaras. Este seguro, si no es asintomático, ya tuvo el COVID o lo va a tener. Jorge Gallardo conectado con nosotros. Sigue explicándonos Yolanda, el demandante también contó que él tiene problemas respiratorios y que no es justo que él se ponga máscara porque le da ataque de ansiedad. Héctor Gerardo Pineda y Beba López, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, esto se tuvo que convertir en una ley a raíz de muchas personas que pudiendo hacer lo correcto no lo hicieron. Y entonces ahora que tenemos la soga en el cuello,
estamos relinchando y estamos dando patadas de ahogado. Pero por el bien suyo, por el bien mío, pero por sobre todas las cosas, por el bien de la economía, ya pongámonos realmente en los zapatos de las personas que están sin trabajo, de los dueños de negocio, todas las cosas que estamos pasando. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia de la gente, de no necedad. Pues yo ya no creo ni que sea ignorancia. Eso es necedad. Pero bueno, ya yo me voy a desquitar. Tengo a Lindsay Navarro conmigo. Lindsay, no te veo. ¿Dónde estás? A ver, espérame, que creo que Lindsay se me desconectó. La voy a conectar de nuevo. Aquí la tengo. Vamos a ver si tengo a mi queridísima Lindsay Navarro. Está conectada, dice audio. Can't hear you yet. Ok, vamos a ver. Lindsay, buenos días. Hola, Lindsay Navarro. Lindsay Navarro, vemos tu foto en chiquitito. Yo tengo audio para Lindsay, sí lo tengo. Tengo todo aquí listo, pero no. Aquí tengo una nota que dice, Lindsay Navarro is connecting to audio and can't hear you yet. Ok, está abierto todo. Lindsay, ¿me escuchas? Lindsay, dame un cue. Ahí está, Lindsay Navarro, háblame. Háblame, dale la vuelta. No, yo no te puedo escuchar y está todo aquí bien. Vamos a ver. Ponle audio a tu. Bueno, mientras Lindsay se nos prepara, yo le voy a seguir contando cómo están las cosas. Bueno, Lindsay, que va a estar con nosotros, que ya está con nosotros, ¿verdad? Aquí está. Pero estamos teniendo un conflicto con esto del Zoom y con todo lo de las redes sociales. Pero Lindsay nos va a estar hablando del servicio virtual que están dando, que está activo, y se trata de la preparación de los impuestos. Si usted no ha hecho sus impuestos todavía, hay un servicio gratuito que el centro está proveyendo. Lo único que usted tiene que hacer es inscribirse a la lista de espera entrando a la página www.elcentro.org, una pleca que dice impuestos. Y también tengo otra lista que me mandó el INSI, lo que usted necesita para preparar los impuestos. Sencillo, todos hemos hecho impuestos todos los años. El que va a ser la primera vez con ITIN, pues entonces aquí está. Mire, necesita identificación con foto, tarjeta de seguro social o carta con ITIN. Vamos a ver si ya puedo tener a Lindsay conmigo. Necesita formulario W-2 y el 1099, información de otros ingresos en efectivo, ingresos recibidos en efectivo como cheques o cuentas bancarias, información de los dependientes, registro de gastos para empleados por sí mismos y evidencia de cuenta bancaria. Ok, ya tengo a Lindsay, ya tengo audio. Ok, mi querida Lindsay, ponte bien ya, please, Lindsay. Ahí está mi niña. Ahí vamos, a la una, Lindsay. No se le para el teléfono. Espérate. Ahí voy. ¡Lindsay Navarro! ¡Hey! ¿Me escuchas? Súper bien. Ahora mejor que nunca. Great. ¿Cómo estás? Bien. Encontré otro espacio en mi casa para poder hacer Zoom calls. Y se ve súper chévere. Oye, ¿tienes ese pelo largo? I know. Mira, este es el corte que me di el coronavirus. Yo mismo me lo corté. Lindsay Style. Así es, ¿verdad? Así es. Oye, creo que tenemos como un mes que no hablamos. Yo creo que solamente tenemos como 2 semanas. No, yo creo que es como, bueno, pero ¿cuándo vienes al estudio? Puedes venir con máscara, no hay problema. Yo voy con máscara, es que ustedes me dijeron, no, quédate en casa, no vengas. No. Las entrevistas de tu hogar, entonces. No, pero ya. Las normas. No, ya puedes venir, pues no podemos tener mucha gente aquí y el estudio es lo suficientemente grande como para tener el distanciamiento social, ya puedes venir con máscara. Eso sí, aquí en este edificio, y eso no es de ahorita, desde que el gobernador comenzó y todo el mundo comenzó con las campañas que no eran mandato, pero ahora en nuestras parroquias sí lo es, de la máscara, aquí no nos dejaban entrar sin una máscara, para nada. No. De hecho, todavía, Lindsay, la puerta de afuera, de acceso al edificio de los Boy Scouts, donde estamos, dice, acceso única y exclusivamente con máscara para las personas que vengan a visitar o que vengan a hacer algún tipo. Nosotros mismos que somos los que arrendamos estos espacios, tenemos que estar cubiertos. Ah, es más, de la oficina al baño hay que ir en máscara, porque si te agarra el que renta sin máscara, segura regañada.
En serio. Pero hacemos no tanto por uno, ¿verdad? Lo haces por los demás. O sea, al ponerse la máscara, entonces en la oficina de nosotros... me gusta romper las reglas, pero como yo estoy en un cuarto más pequeño, ¿verdad? Trato de no interactuar mucho con el resto del grupo por si estamos enfermos, ¿verdad? Porque lo más horrible de esta enfermedad o de esta pandemia es que uno puede ser un carrier del virus sin darte cuenta. Así que yo podría tener ese virus sin síntomas y se lo podría pasar a alguien más que pueda tener síntomas mucho más intensos que yo. Entonces, obviamente no queremos correr ese riesgo. Ahorita yo estoy como que en cuarentena porque me fui a la playa la semana pasada, estuve con mis amigas y quiero poder ver a mi mamá el sábado. Entonces, tengo que pasar esos 14 días sin salir, sin interactuar mucho con el público o con el mundo para poder asegurarme de que yo esté bien para que cuando la vaya a visitar no le pase algo que no. Sí, y yo creo que esa es la parte que nos hace a nosotros más maduros, Lindsay, el poder pensar en no solamente en nosotros, sino también en las otras personas que pueden ser más vulnerables, porque igual yo conozco personas de 70 años, 80 años que están súper bien, que quizá nunca se han puesto la máscara, que salen y hacen cosas como las haría un joven, pero también conozco jóvenes que han sido afectados por esto, porque nunca sabemos cómo nuestro organismo va a reaccionar ante esta enfermedad. Nosotros tenemos una voluntaria que está también enferma, que se enfermó hace 2 semanas, entonces, ha tocado, yo creo que cada persona conoce a uno, por lo mínimo una persona que ha sido afectada por el virus, entonces, no podemos decir que no nos va a dar, o que no nos ha dado, o que, o que pensar que no nos pueda afectar. Obviamente afecta a cada persona diferente y simplemente hay que aceptarlo. Yo estoy desesperada por ir el viernes a donar sangre porque ese mismo día te hacen las pruebas de anticuerpos también. Aunque yo ya me hice la prueba del COVID y salió negativa, pero eso fue hace un mes y medio tal vez. O sea, igual uno anda con tantas personas o te encuentras a tantas personas que no habías visto durante la fase 1, te las encuentras en la fase 2 y entonces todo puede pasar. O sea, es como que, my God, Lindsay, yo ya mejor me río con esto porque la verdad que a veces me da mucha tristeza, especialmente me da tristeza y te lo voy a confesar a ti, me da frustración el ver que no podemos avanzar. Yo estaba súper contenta con que pasáramos a la fase 3 porque eso nos iba a dar un poquitito más de respiro a todos. Pero quedarnos en esa fase 2, Lindsay, para mí como dueña de negocio, para mí como persona, que tengo también mis compromisos, aparte de los compromisos de la empresa, fue una noticia bien fuerte todavía. Sí, yo creo que, pero la razón por la cual no estamos moviéndonos a la fase 3 es porque obviamente las personas no lo han tomado en serio, ¿verdad? O sea, si todos estuviéramos en casa, en nuestros hogares, con máscaras, si es que tenemos que salir... O sea, ya pudiéramos estar más, regresando a la vida un poco más normal. Obviamente no soy doctora, así que no, y obviamente no podemos decir qué es lo que se pudo, qué es lo que no se pudo. Se espera que haya un segundo brote, o sea, eso es obvio que va a tener que pasar. Pero el otro día que fui a la playa, ¿verdad? Paramos en el Bucky's, tengo que darle promoción porque me encanta esa tienda, pero era como si fuera un Black Friday en un Walmart, o sea, lleno de gente, y unos con mascarilla, otros sin mascarilla, y me quedé como que like, wow, o sea, es más, me dejó tan, como que tan pasmada, que esa noche soñé que estaba de vuelta en Bucky's y que yo estaba sin mi mascarilla y que yo juraba que me iba a enfermar, porque no podía creer que tantas personas estuvieran ahí sin máscara también, ¿verdad? Yo decía, oh my God, aquí es que va a surgir toda la gente enferma. Y la única decisión, ¿verdad? De querer comprar beef jerky, que a mí me encanta la carne seca, desecada, que me iba a morir por el COVID, me iba a morir con el coronavirus, porque había elegido ir a Porquís a comprarme carne. Dios mío. Pero fue... No tanto traumático, pero como que me abrió los ojos a darme cuenta que cada estado es bien diferente y cada ciudad lo está tomando diferente, en serio, diferentes parroquias están reaccionando diferentes, de diferentes maneras. En Orleans tenemos a la alcaldesa Latoya Cantrell, entonces ella ha sido muy conservativa
en seguir las reglas. Yo sé que esta semana están mandando a personas a hacer las inspecciones de salubridad, de salud en los restaurantes, en las tiendas, y van a estar cerrando las empresas temporariamente hasta que puedan proveerle el PPE para cada empleado, para que puedan, you know, que tengan los rótulos que digan que los clientes tienen que tener mascarilla cuando están dentro de ese lugar. Yo también soy culpable, ¿verdad? Entramos a un restaurante el otro día, nos sentamos en la mesa, obviamente nos quitamos la mascarilla cuando claro. Nos sentamos, pero la idea es que uno entre con su mascarilla, ¿verdad? Se siente alrededor, respirando solamente encima de las personas con las quienes llegaste ahí, pero al igual uno tiene que pensar qué tanto vamos a estar, you know, tomándome mi cervecita y poniéndome mi mascarilla de vuelta mientras hablo. Hay cosas que no podemos evitar, pero... Es complicado, pero tenemos que encontrar la manera, ¿verdad? Yo sé que para ir a un restaurante, si vas a comer, por lo menos ingresas con tu máscara y ya después haces lo que tienes que hacer. Pero si estás en el supermercado, si estás en esas tiendas, especialmente las tiendas de nosotros los hispanos, que son siempre chiquitas, son bien poquitas las tiendas aquí y contadas con los dedos, que tienen un espacio bien amplio donde la gente se puede distribuir bien, pero la mayoría son así, los espacios son así, apenas cabe una de ida y otra de venida. Y eventualmente lo que creo es que les va a tocar, como está haciendo ahorita TJ Maxx, que tiene un límite de cierta cantidad de personas que pueden entrar y salir. Allí no he ido de compras a TJ Maxx, y para los que me conocen saben que soy una maximista, que no he podido ir a TJ Maxx por un mes y medio, dos meses casi, porque cada vez que manejo alrededor de la tienda veo una fila de personas esperando entrar a esa tienda. O sea, nos va a tocar a esos negocios pequeños de poder hacer eso, porque las personas no quieren seguir eso, y a mí desafortunadamente vamos a perder clientes. Obviamente la decisión mía de no comprar en TJ Maxx porque no me gusta hacer la fila la voy a tomar, porque obviamente tengo que decidir qué es una compra necesaria y qué no es. Pero sabes, entonces, una cosa, yo creo que este mal sabor de boca o este mal gusto tal vez de que cuando llegas a un negocio te pidan usar una máscara o que no te dejen entrar porque no estás protegido, solamente va a ser por un rato. Al final del día, la gente tiene que entender que todo lo que se está haciendo es por el beneficio de ellos. Y como te digo, puede ser que en ese ratito te enojes, te pones bravo, te vas y dices, no vuelvo a este lugar, pero más adelante, si te atendieron bien, si te gustó la tienda, si lo que había era bueno, si el servicio era bueno, vas a regresar, o sea, y te vas a dar cuenta que te estaban cuidando. Y para mí, yo creo que esas tiendas, esos restaurantes, esos negocios que están sirviendo al público y guardando la distancia social, poniendo en práctica el uso del PPE, obviamente ellos se merecen una estrella dorada, sí, definitivamente, sí. Se merecen las 5 estrellas. Yo he salido a diferentes restaurantes y donde bares también, donde tiene las plaquitas, ¿verdad?, de separación entre el cliente y el que está sirviendo, ¿verdad? Y me ha hecho sentir un poco mucho más cómoda, you know, y no me puedo quejar. Dije yo simplemente, bueno, me alegra mucho que esta persona esté tomando esto en serio, que el negocio, que el empresario, el dueño de ese negocio tenga en cuenta la salud del público y también de sus empleados. Porque esta es una manera de nosotros como empleadores enseñar que queremos y que estemos cuidando a nuestros empleados también. Así es. Ellos a la vez se sienten valorados y cuidados. Bueno, mi querida Lindsay, hablemos de negocios. Entiendo y no sé qué tanta información tienes tú en este momento, así como tu información fresca del anuncio que se va a hacer hoy. Hay un programa que se llama Mainstream, si no estoy equivocada, que está dándole a los empresarios loans, préstamos o grants, no manejo todavía esa terminología, de hasta 15 mil dólares. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto tiempo tenemos para aplicar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Honestamente, no hay suficiente información. La información que tenemos es lo que han puesto en la prensa, que simplemente esta es una... Se llama el Main Street Recovery Program, ¿verdad? Viene de parte del tesorero de Luisiana. Es para negocios que estuvieron registrados aquí en el estado de Luisiana
el 1 de marzo 2020. La idea es que este apoyo se esté siendo brindado a negocios que han sentido una interrupción en operaciones, que mínimo 50% del negocio sea el dueño, el propietario del negocio, que 50% de los propietarios del negocio sean residentes de Luisiana. No tenemos claridad sobre qué quiere decir residente, si estamos hablando de ciudadano, una persona que simplemente tiene que vivir en Luisiana y está comprobando que vive en Luisiana. Tiene que haber hecho su declaración de impuestos del 2018 o 2019, me imagino con la extensión al 2020 si no se ha hecho esa declaración. No puede tener más de 50 empleados y tiene que haber customers or employees, tiene que tener una ubicación física. El negocio no puede tener más de 50 empleados o trabajadores que trabajen full time. Entonces, otra vez, hay muchas, yo sé que van a haber muchas preguntas, tengo aquí enfrente mío la aplicación, no la aplicación porque la aplicación y el portal no está abierto, pero lo que sí sabemos es, lo que te puedo decir es qué información te va a pedir. La aplicación te va a pedir el número de pagador de impuestos federales, cada negocio, hay muchas personas que nos han llamado y nos han preguntado cuál es el paso de registrar o formalizar mi negocio. Obviamente hay que tener un número de pagar impuestos federales, es como el número de seguro social de la empresa. Si tú no tienes una, no tienes un negocio separado de ti. ¿Estamos hablando del Tax ID? El Tax ID. Okay. Ajá, el Federal Tax ID Number. Okay. Federal Employer Identification Number es lo que se nombra legalmente. El negocio también tiene que ser un taxpayer identificado con el estado de Luisiana. Eso quiere decir que tienes que estar registrado con el Departamento de Revenue de Luisiana para poder también ser elegible. Así que obviamente no es esta oportunidad no es para negocios informales, tiene que ser un negocio formalizado. El negocio tiene que, dice que el representativo y le va a pedir la información del representativo del negocio, el nombre legal de la empresa, obviamente la información de contacto de la empresa, cuándo fue creada, porque quieren verificar otra vez que el negocio fue creado antes del 1 de marzo 2020. Quieren la dirección del negocio y también quieren saber cuál va a ser la industria en la cual opera esa empresa. En todo esto nos hemos dado cuenta que muchas personas no tienen la menor idea de cómo identificar su industria. La industria aquí en los Estados Unidos se define por medio de lo que se llama el NAICS Code, el North American Industry Classification System, que es el sistema de clasificación de Norteamérica. Cada negocio tiene su propio número, es fácil buscarla, simplemente te pides al tío Google, dices, metes las letras NASTS y el trabajo que haces, ¿verdad? Si es limpieza, si es construcción, cada tipo de industria tiene su propio número. Y obviamente, para darte el ejemplo de cómo funciona, si tú tienes una empresa en construcción, típicamente los primeros dos números o los dos dígitos primeros del NAICS Code es 23. De ahí, si tú trabajas, si la compañía de construcción hace trabajo residencial versus comercial, el número va a cambiar, eso va a ser 2318. Y de ahí, si entonces haces, por ejemplo, pisos y no paredes, 2318.11. O sea, cada número va cambiando dependiendo del tipo de trabajo que uno hace dentro de la misma industria en la cual uno opera. Lindsay. Entonces, eso es lo que es el NAICS. Regálame, para las personas que se están conectando con nosotros en este momento, estamos hablando del anuncio oficial que se va a hacer, me imagino que el día de hoy, porque el gobernador está hablando todos los días. Hay un grant, o sea, no hay que pagarlo. Es el Main Street Recovery Grant. Ok, no hay que pagarlo, de $15,000 para no. No digas que es 15 mil, es hasta 15 mil. Ok, hasta 15 mil dólares para las empresas, okay. Para las empresas que han sido, que han sufrido, que han sido impactadas por COVID-19. O sea, en otras palabras. Pero, sí. Ajá, pero tiene que tener un lugar físico. Exacto. So, ya, si estás basado en tu casa, no eres elegible. Tienes que tener una oficina física. No puedes haber sido calificado para el PPP o para el IDL, eso tienes que comprobar que no has sido calificado para ninguna de esas. Y es para el uso, es para poder, por ejemplo, estás reabriendo tus puertas, no tienes suficiente dinero para invertir en lo que es las estampillas en el piso para poner la distancia social, desinfectar el edificio entero, comprar equipo de protección personal para tus empleados.
Tal vez necesitas facilitar el trabajo virtual de tus empleados, darles laptops, darles impresoras a tus empleados para que puedan trabajar desde su casa. Tal vez, eso es más para la reapertura, ¿verdad? Si necesitan rótulos o sillas y mesas para mover hacia el espacio afuera de su restaurante, por ejemplo. So, este dinero es para ayudar a las personas que no recibieron ningún tipo de apoyo, como dije, de parte de la SBA. No han recibido lo que es el PPP o el EIDL, que es el avance de efectivo. Otra vez, se puede utilizar el dinero se puede utilizar también en pago de sick leave, ¿verdad? Para los empleados, sí, que tenemos. Que estuvieron enfermos, o que sí. Ajá, se puede utilizar para comprar o reemplazar el inventario que ha sido botado. Costo de labor, si estamos cambiando a ofrecer delivery, ¿verdad? So, obviamente, dependiendo de lo que diga la persona para lo cual necesita el dinero o cómo ha sido afectada, van a determinar, ok, bueno, tú necesitas $1,000, $5,000, $10,000, $15,000. So, no quiero que las personas escuchen, me van a dar $15,000, porque así no va a funcionar. Es hasta $15,000 y obviamente depende de la necesidad. Tienes que haber tenido, como dije, el negocio registrado con la Secretaría del Estado, registrado con el IRS, registrado desde antes del 1 de marzo 2020. Eso no es para nuevas empresas. Okay. Porque esas son las preguntas más frecuentes que me han hecho los clientes que quieren préstamos de SBA y dicen, lo quiero para poner esto, para comprar más maquinaria, y no es para la expansión de un negocio. El dinero que está disponible ahorita es para recuperar la operación que tenemos, ¿verdad? Para mantener para llevarnos a la normalidad, mejor dicho. Entonces, otra vez, este programa se está abriendo hoy. Tengo entendido que la plataforma se abrirá hoy. Lo que existe si entras a la página es, tienes que entrar a la página Treasury, treasury.la.gov. Allí, entonces, en la página, en la encima, a la mano derecha, verás una opción que dice cuál es el nombre de la empresa, el nombre del propietario y tu correo electrónico para que te manden la información. Me imagino apenas se abra el portal. Nosotros ya nos inscribimos porque quería tener más información. Obviamente, entre lo dicho y cómo se promociona y claro, cómo pasará, son dos diferentes, van a ser dos diferentes situaciones y veremos, en verdad, tendremos más claridad en las personas, en lo que vamos viendo las personas solicitando esa ayuda. Fantástico. Ok, déjame hacer una pausa rápida y regresamos en breve. Gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos, hablamos de lo que está haciendo Lindsay. Tengo ya algunas preguntas para ti en relación a lo de los impuestos, así que no se desconecte, por favor. Somos Jambalaya News Radio. Las 10 de la mañana con 6 minutos, 10 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar conectado con nosotros. Quiero recordarles que nos puede escuchar también a través de la aplicación de TuneIn. Gracias, gracias a esas personas que se conectan, que ya descargaron la aplicación de TuneIn en su teléfono celular. Y bueno, si no nos pueden ver, nos pueden escuchar. Recuerde que estamos con una programación completa de 24 horas al día. Y para los que están conectados a través de la aplicación de Facebook, recordarles que descarguen la aplicación de TuneIn también, por favor. No se conforme solamente con la imagen, que a veces la imagen se nos pierde, la imagen se nos va. Siempre va a estar ahí. Ok, regreso con Lindsay Navarro. Y ahora la pregunta del millón que ya me hicieron algunas de las personas que están conectadas con nosotros. Me pregunta Edis, hola, buenos días, mis niñas, feliz miércoles. Yo necesito saber si mi esposo y yo pudiéramos ir a hacer los taxes con el centro, porque ya ve, tuvimos, todavía lo tenemos, porque aún no nos han dado los resultados a mí. Ok, sí puede ir a hacer los taxes contigo. Me confundí con la pregunta, pero preguntan si pueden ir a hacer los impuestos contigo. Ok, so, wow, Brenda, me tenías en cámara y no me veo bien. Tú eres linda como sea, no te preocupes, mi niña. Ven aquí la cara de concentración que tengo yo porque estoy subiendo este video directamente a Facebook, lo que estamos aquí platicando. Okay. Okay. So, sí, para contestar la pregunta que tiene esa pareja. Ajá.
Edis, ok. So, sí, el servicio de preparación de impuestos está vigente. Estamos todavía haciendo preparación de impuestos gratuitamente para personas con ingresos menores de $56,000. Ahora, hay un proceso fácil. El proceso es virtual. No tienes que venir a la oficina. Es más, le estamos pidiendo a las personas que no vengan a la oficina. Obviamente porque queremos guardar la distancia social y porque podemos hacer el mismo trabajo virtualmente que se podría otorgar en persona. La única diferencia es que no te voy a dar un abrazo, ¿verdad? So, son impuestos sin abrazo. Así mismo es el impuesto sin abrazo. El proceso es 100% virtual para poder iniciar el proceso de hacer la declaración. Lo que le pedimos a las personas es que entren a la página de nosotros, el centrola.org/impuestos, y allí en esa página podrán ver la opción que dice, determina si estás listo para hacer tu declaración o estoy lista para ya confirmar mi cita. Anoche subimos un video sobre el proceso de pedir la cita. Es sumamente fácil. Al oprimir ese botoncito te lleva a otra página en lo cual usted puede decir, quiero una cita, eliges la fecha, pones el horario y ahí nomás estás confirmando ya que nosotros te vamos a llamar. Entonces te pedimos tu nombre, tu correo electrónico, tu número telefónico para que nosotros nos pongamos en contacto contigo directamente. Las personas están recibiendo una llamada dentro de 24 horas para poder confirmar esa cita. El CIRA, que es una de nuestras voluntarias, es la que está haciendo esta llamada inicial, verificando que la persona tiene toda la documentación en mano y que pueda ser citada, por ejemplo, con Rosa Marie para lo que es la encuesta inicial. O sea, hay que preregistrarse para la preparación de los impuestos. Correcto, y eso lo puedes hacer entrando a la página del centro la.org/impuestos, es la manera más rápida. También puedes llamar al número telefónico 504-515, creo que es 1972, no te quiero dar el número equivocado, pero ese debería de ser el número para poder llamar. Pero como dije, pueden entrar directamente a la página del centro la.org. Ahí vas a ver cuatro botoncitos. Una dice, quiero hacer mi declaración de impuestos. La oprimes y te lleva a la página. Si no te recuerdas del enlace, también lo que puedo hacer es subir el enlace aquí a esta conversación con el número telefónico para que ustedes se citen. Ya tenemos el enlace en esta conversación. Te cuento, tienes personas muy eficientes a tu lado. ¡Yay! Me encanta. Eso tendrá que ser Rosa Mari. Me encanta porque la juventud es pilas. Los chicos cuando están bien guiados son pilas de verdad, son una herramienta para cualquier empresa buenísima, así que hay que rodearse también de gente joven, enseñarles nuestra experiencia, pero también aprender de las habilidades que tienen ellos porque son fantásticos. Okay, me mandaste una lista de las cosas que las personas tienen que tener lista a la hora de la preparación de los impuestos o mandárselas a ustedes. ¿Cómo funciona esto? Como dije, el proceso es virtual. So, la persona al crear su cita de inicio, ¿verdad? Es una entrevista inicial. Allí la persona, o sea, típicamente Rosa Mari es la que está teniendo esa conversación con ese cliente y le va a decir qué documentación necesita en mano basado en cómo ellos están reportando, ¿verdad? So, le va a preguntar, ok, ¿eres casado? ¿Eres soltero? ¿Estás viviendo con alguien más? ¿Quiénes dependes? ¿Cómo trabajaste el año pasado? ¿Recibiste un 1099, un W-2? Y dependiendo de la situación, obviamente, los formularios van a cambiar y la información que se le pide a esa persona va a ser diferente. Hay muchos clientes que hemos tenido que han trabajado por su propia cuenta, están recibiendo dinero en efectivo y no tienen una manera de contar ese dinero. Entonces Rosa Mari ha creado un formulario súper chévere, bien útil, tiene tres páginas donde las personas pueden entonces llevar la cuenta del viaje, cuánto fue lo que gastaron mensualmente en materiales, en gastos adicionales de operación y pueda descontar esos gastos como deducciones en su declaración de impuestos. Porque es sumamente importante que las personas entiendan que al ser una declaración siempre corremos el riesgo de que nos hagan una auditoría. Y en el caso de que nos hagan una auditoría, hay que tener esta información, la información virtual, ¿verdad? No virtual, actual, para respaldar, sea en forma de recibos o sea en forma, como dije, de un formulario llenado por el cliente que dice,
sí, yo estoy diciendo que estos fueron los gastos que yo tuve. Entonces, hay un proceso para eso también. O sea, la persona llena en esa cita inicial, le dicen a la persona qué formularios, qué documentos necesitan enviar. Simplemente le tienen que tomar las fotos de esos documentos, se las van a entregar directamente a Rosamari y nosotros las subimos a una nube y tenemos, yo creo que 3 o 4 preparadores que van a estar viendo esa nube y esperando que se les suba la información al cliente para ellos entonces hacer la preparación. Y si tienen preguntas, llamarán a ese cliente. Si no tienen preguntas, la próxima llamada va a ser de parte de Rosamari, donde ella está revisando todo lo que puso la persona en la declaración de impuestos con el cliente para verificar que todo esté correcto. ¿Tú has manejado uh-huh. cifras de hasta cuánto puede ganar la persona para poder tener acceso a ese servicio gratis que está dando el centro? ¿Cuánto es? Como dije, el ingreso máximo que puede declarar una persona es $56,000. ¿En pareja o individual? Individual. Si me corrige Rosamari, si está viendo, puede ser en pareja, pero creo que es $56,000 individual. Right? I don't know. No sé, me imagino que ella va a poner un comentario ahí que me esté corrigiendo. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo los impuestos, Lindsay? Porque tenemos la fecha tope, va a ser el 15 de julio. Correcto, estaremos ofreciendo este servicio hasta el 15 de julio, no podemos más. Es más, nosotros extendimos nuestra operación. No teníamos que haber, parado de hacer este servicio a mediados de abril, cuando cerrado inicialmente el periodo de, cuando pasó la fecha límite inicial, extendimos este servicio hasta el 15 de julio. Esta es una oportunidad también para las personas que no estén listas para hacer su declaración, de por lo mínimo hacer una extensión en su declaración de impuestos. Pero eso quiere decir que todavía tienes que entregar esa información. Claro. Porque tenemos que tener los estimados de cuánto vas a deber o cuánto fue lo que tú generaste durante ese año. Entonces, como dije, el requisito es que no generen más de $56,000, que no sea una declaración compleja, tiene que ser una declaración bien básica. No podemos trabajar, por ejemplo, con parejas que estén, ¿cómo es? Viviendo juntos pero rindiendo separados o declarando separados. Eso es un poco más complicado. So, tenemos una lista de qué es lo que no podemos hacer, pero la mayoría del tiempo cuando hacemos ese, es mejor que nos llames, que nosotros te hagamos las preguntas y que nosotros hagamos esa determinación, a que tú a que digas, bueno, no voy a ir con ellos porque por las dudas, mejor simplemente hacer la pregunta. Fantástico. Entonces, ese es un servicio gratuito. Yo creo que tenemos que tomar ventaja precisamente en estos momentos, como dice Lindsay. Los impuestos hay que hacerlos, no importa, hay que hacerlos. Tenemos que ser bien correctos con todo esto, porque de ahí dependen también muchos beneficios. Lindsay, última pregunta. Ya son las 10 de la mañana con 15 minutos. ¿Cómo te está yendo con las aplicaciones para la ayuda financiera? Porque tú eres una de las 7 organizaciones sin fines de lucro que no solamente salió en el periódico, Jambalaya, que mira, me sentí súper bien, porque la verdad que ni cuenta me daba, pero aquí está. Y muy bonita que salió tu página en el periódico. Así que... ¡Ay, me encantó! Me sentí súper bien cuando me di cuenta que la ciudad había elegido a varias organizaciones. Aquí está Lindsay. Con Rosa María, ¿verdad? Con Rosa María, ajá. Y nuestro equipo de voluntarias que están ayudando nosotros a otorgar los créditos, ese apoyo financiero, que ya hemos otorgado más de $100,000. Lo hicimos junto con Familias Unidas en Acción. Son nosotros... Yo creo que difundimos como 80,000 de los 100,000, pero estamos, sí, no había hecho un anuncio público porque nosotros ya habíamos recolectado una lista de espera. Okay. Habían por lo mínimo 50 personas que no habían recibido fondos inicialmente de nuestra lista original. Así que lo que nosotros estamos haciendo es que estamos procesando nuestra lista inicial, nuestra lista original, y invitamos a las personas, nosotros ya mandamos la invitación por mensaje de texto y por correo electrónico a las personas que estaban en nuestra lista de espera. Porque nosotros sabíamos que iba a haber esta necesidad de las personas. So, cuando recibimos los fondos inicialmente, la primera ronda de fondos que recibimos, al cumplir el cupo, ¿verdad? Recibimos más de 300 aplicaciones dentro de 12 horas. Así que yo sentí que no era justo seguir aceptando más aplicaciones
porque solamente tenía 100 créditos en ese instante, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue que cerramos las aplicaciones, creamos una lista de espera y de esa lista de espera estamos trabajando ahora. Le estamos dando la prioridad, quiero ser bien clara, estamos dándole la prioridad a las personas que viven en la parroquia de Orleans. Y si nos da oportunidad de ayudar a las personas en Jefferson y en St. Tammany y en, yo creo que St. John es la otra parroquia, lo haremos. Pero no podemos prometer, en verdad no podemos prometerle nada a nadie. Pero sí, puedo decir que estamos otorgando ahorita en el proceso de otorgar $100,000 en créditos de $1,000 a las personas que estaban, como dije, en nuestra lista de inicial de aplicantes de solicitudes y también a nuestra lista de espera. Pero es muy importante, es muy importante también, Lindsay, perdona que te interrumpa, porque también las personas tienen que cumplir con los requisitos para poder acceder a esta ayuda, porque lo que se está buscando es precisamente que no hayas tenido ayuda de otro lado para no duplicar esfuerzos, para no duplicar recursos, porque hay personas que tal vez por su condición migratoria pues pueden tener ayuda en cualquier otro lugar versus los que no tienen. Entonces entiendo que hay requisitos que las personas tienen que cumplir y no se pueden enojar, por ejemplo, si no calificas porque no tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que están viendo ustedes como organizaciones para poderle otorgar esta ayuda financiera a los inmigrantes? Que primer requisito es que no tengan documentos. So para nosotros el requisito es que la persona tiene que pasar por una videollamada donde nos verifica su identidad con un pasaporte o una matrícula consular. Le pedimos una carta de ITIN, porque para nosotros, como institución que cree en la educación financiera y en empoderamiento empresarial, para nosotros es sumamente importante empujar o apoyar a esas personas que estén haciendo lo correcto, que estén haciendo esas declaraciones, por motivos de nuestros valores. Así es. Internas de nuestra organización, estamos pidiendo a las personas que tengan su carta de ITIN, que esa carta de ITIN esperemos que esté válida. Esto no tanto me importa, pero lo que más me importa es que lo tengan. Le pedimos un bill más reciente de utilidad que esté, o de una prueba de que el que no esté corriente, ¿verdad? Que esté atrasado en los bills de utilidades o en el bill de la misma renta, porque hay muchas personas que están atrasadas con su renta, o necesitamos una prueba de eso. Y solamente le estamos dando a una persona en cada hogar. No podemos, porque tengo varias personas que han puesto marido, esposa, you know, tres números telefónicos, pero cuando miro la dirección es igual. Sí. Yo estoy verificando las direcciones. Estoy verificando las direcciones por medio del asesor del estado de Luisiana. O sea, hice mi diligencia anoche de limpiar la lista de nosotros, porque no queremos sentir que estamos dándole más ayuda a un hogar que a otra. Y perder la credibilidad como organización que eres, porque mira, el trabajo de ustedes realmente, yo me quito el sombrero, Lindsay. Y ¿sabes qué? Me gusta porque las organizaciones que escogieron, cada una tiene sus valores, cada una va a rescatar lo que, por ejemplo, en tu caso, que tú te encargas de la educación financiera, obviamente tú necesitas que la gente que llegue contigo sepa que tiene que hacer todo lo financiero correctamente, tenga o no tenga documentos, puede tramitar un ITIN, puede hacer las cosas correctas como son. Entonces, como organización, tenemos que cuidar también eso, la credibilidad, para que vuelvan a confiar otra vez las autoridades en permitir que ustedes sigan distribuyendo fondos. Sí, sí, y para nosotros, gracias. Porque a veces me siento que soy una loca que tiene estos valores, pero no. La verdad es que si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos el pie firme en la tierra, cualquiera nos derrota. Entonces, definitivamente, gracias por apreciar eso. Esperemos que los clientes, que muchos de los clientes que tenemos están valorizando eso. Los clientes que están solicitando por segunda vez, cuando reciben esa llamada, quedan con la esperanza, y cuando le explicamos que, mira, la meta es nosotros ayudar a más personas, entre más personas y más hogares podemos ayudar mejor. Y ellos, you know, nos agradecen por la llamada, por haberlos tomado en cuenta y por haber sido claros con ellos también en decirles, o sea, aprecian, yo creo que esa transparencia, que para mí es sumamente importante tener. Entonces,
Gracias por apoyarnos en ese sentimiento. No, es que mira, eso es como lo que estábamos hablando al principio, el cliente que se fue enojado de un negocio porque le dijeron usted no puede entrar porque no trae máscara, pero al final del día la gente agradece ese empujoncito que te hacía falta para poder hacer las cosas correctas. Entonces, definitivamente necesitamos a las organizaciones. Queremos que las organizaciones lo hagan bien. Sé que van a haber algunas personas que tal vez no van a calificar, tal vez no tienen hijos, tal vez no tienen biles atrasados. Es que son muchas cosas. Entonces, pero tenemos que hacer las cosas bien porque necesitamos que ustedes sigan haciendo ese trabajo para las comunidades que no han logrado hasta este momento poder conseguir ningún tipo de apoyo. Así que, mi niña, siga así. Así como está. Esos valores no se pueden perder. Bueno, son las 10 y 23, tienes 60 segundos para dar tu elevator speech para todo tu público. No, un poquitito más. Y los agradezco mucho por estar sintonizados aquí con nosotros. Los invito a seguir la página en las redes sociales, @elcentroLA. Acabo de organizar los videos. Hay muchas personas que nos están pidiendo información sobre cómo comprar una casa por primera vez, cómo abro crédito, cuál es el proceso de manejar un presupuesto. Si entras a la página, a la mano izquierda vas a ver varias herramientas. Entre ellas están el listado de eventos que tenemos programados, los videos que acabo de mencionar de los talleres que hemos hecho anteriormente, las sesiones de conversación y café. Así que los invito a que nos sigan en las redes sociales. Que también se integren a la página de sitio web de nosotros visitando www.elcentrola.org. Aquí encontrarás varias opciones desde cómo registrarte para el servicio de declaración de impuestos, cómo obtener la asistencia que está disponible de parte del SBA. Muchas de las personas están contando con nosotros en ayuda, en conexiones a lo que es lo financiero, cuentan con nosotros en eso. Esta semana ayudé a varias personas a abrir empresas, registrándolas formalmente con la Secretaría del Estado y también a nivel federal. Entonces, estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. El servicio lo ofrecemos completamente gratuito. Lo brindamos gracias al patrocinio y el apoyo financiero y también de caridad de nuestra comunidad, porque te cuento que tenemos muchos aliados en la comunidad como Jambalaya News, yes. Como Capital One, ¿verdad? Whitney Bank, Metairie Bank. Entonces, el Consulado de México, que sé que también ha trabajado con ustedes. El Consulado de México también. Entonces, gracias. No podemos, este es un trabajo de la comunidad que nosotros hacemos. Entonces, y estoy muy orgullosa de poder decir que estamos contando con tantos aliados que nos están apoyando, que creen en el trabajo que estamos haciendo. Les pido a las personas, como dije, que nos siguen en las redes sociales, que compartan los videos, que compartan los posts, que se empoderen uno al otro y sepan que nosotros siempre tendrán un aliado. ¡Yes! Bueno, mi niña, me encantó, ¿no? Tú eres fantástica. Próxima entrevista en el estudio, por favor, ¿ok? Perfecto. Ya no más Zoom. ¿Algo para celebrar? Sí, sí, pero que no sean mimosas, porque me dan miedo. Una vez al año no hace daño. No, es que ya mi año ya pasó, ya yo más estoy retirada de las mimosas. Mimosa es champán con jugo de naranja para los que no están familiarizados. Eso pega, señores, y uno se la toma como que si nada. Ok, un abrazo, cuídate, gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Era Lindsay Navarro. Hacemos una pausa rápida y regresamos con la última parte de nuestro programa.